disco de platino, la música, la banda empieza a sonar. Palmas, 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 palmas. Señoras y señores, de la mano de Dante Ruiz, para todo el mundo, comienza el show del más grande. Los aplausos en el... Atendemos todas las mutuales y tarjetas de créditos, créditos personales. ¿Y cómo me podrías marcar el comienzo de este ritmo? ¿De cómo lo definirías a la guaracha, digamos, en sí, los protagonistas? Sí, yo creo que la familia Vélez, en este caso Jorge Vélez, que en la década del 80, 83 graba el primer disco, allí surge un poco ya la cumbia más rápida, lo que sería el paseíto, el merengue que grababa Jorge, pero y esto le he ido agregando otros matices musicales en cuanto a instrumentación. Sí. Yo creo que la guaracha es una mezcla de lo que es el chamamé y la chacarera. Técnicamente le podemos decir con un poquito más de velocidad, llegó bien a lo que es la instrumentación. Una fusión de esos dos ritmos. Exactamente, para mí es una fusión. Y además con los Vélez que en los últimos años incluyen los teclados y muchos arreglos musicales que le ha dado un poco la perfección a lo que pretendían los Vélez. Por eso decía yo que algo tiene Santiago que ha tomado, la ha modificado la música, la ha tomado al caso de la cumbia. Y tiene el saborcito de aquí. Por eso es la guaracha, que no es la guaracha que decimos santiagueña, que no es exactamente la guaracha que es la cubana. La cubana, la verdadera guaracha es de dos tiempos, tum tum tum, y aquí es tum 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 tum, de tres tiempos. Es como una chacarera, como una galopa, como una polca rápida. Es y el rasguido de chacarera. Porque el rasguido de chacarera es la guaracha. Para mí la guaracha es una chacarera apurada. Si vos te pones a tocar la guitarra, empiezas a tocar la chacarera, apurala un poquitito al ritmo y te vas a dar cuenta que es una chacarera con un ritmo apurado. Y empezamos con esto, empezamos con esta historia con Jorge, porque Coli nunca ha sido guarachero, que no se equivoquen. Coli cantaba cumbias, paseitos y merengues. Nunca guarachero el Coli. En cambio, Jorge sí. Jorge empezó cuando eran los Caimanes, empezó con también al estilo de Coli. Y Jorge fue el que empezó a darle que nadie se lleve o crea los laureles que tiene Jorge. Respeto a todos, pero Jorge es el que inició este ritmo que le dicen guaracha. Y vendió miles de discos. La guaracha es un inicio, digamos, como un tipo folclore. Es medio chacareleada, digamos. Nada más que cambia el ritmo, como vos hace un rato, Lisandro, aportabas diciendo que es parecido un poco con el juego del cuarteto y un poco con la chacarera santiagueña. Nada más con el golpe del bajo, es el bum, 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 bum. Polqueado. Claro, medio polqueado, que se le agrega, por supuesto, marcando el estilo nuestro, ¿no? Que fue trascendental, que llevó a muchos detrás de nosotros, por supuesto, fueron muchos chicos más después que se abrieron camino. Marcelo, aquí ha nacido la guaracha. Es el lugar preciso donde nació la guaracha, Magallanes y Canal. La cuna de la guaracha estaba aquí al frente nuestro. Exactamente, la guaracha santiagueña. La guaracha santiagueña, claro, entiéndese. Claro, se entiende. Y bueno, la fusión vino justamente con el ritmo de chacarera rápida que vos incursionas de género. Claro, claro, claro. Yo ando por el folclore. Y para mí la guaracha, o sea, significa, bueno, aparte de que uno lo lleva en la sangre, ¿no? De esto, porque uno ha mamado de chico lo que es este género, la guaracha. Más que nada es una música bien sana, divertida. Las letras, o sea, son particulares, letras que a veces uno le toca vivir, digamos, en la vida real, ¿no?
Ajá, ¿de qué hablan más o menos las letras de siempre, la guaracha? Siempre, las letras de la guaracha siempre se habla, digamos, de los amoríos. Claro. De las traiciones, porque hay siempre... Porque en ese tiempo yo me acuerdo que siempre se acercaron gente al colectivo, porque mi viejo antes se manejaba en un colectivo. Le decía que, bueno, estaba sufriendo por un amor y, bueno, le decía, le comentaba a mi viejo que si qué posibilidad de había que le haga una letra para que lo identifique a esa persona, ¿no? ¿Le pasaba eso? Y sí, bueno, mi viejo decía, sí, no hay problema, vos comentame qué es lo que te está pasando. Y, bueno, mi viejo siempre se volcaba, digamos, en esa temática para complacerlo a toda la gente, ¿no? Claro, concretamente tenemos que un poco remontarnos a la década del 60, donde, bueno, en la provincia, en el norte del país, se comienza a consumir música tropical netamente colombiana, que es el folclore de este querido país, donde incursionan en los bailes populares de acá del 60, el Trío Rubí, Cuarteto Imperial, los Guaguancó y otros que venían a difundir su música, y Santiago, el público, lo toma como propio y un poco que se inserta en el estilo de vida de nuestro público, en especial de la parte urbana, ¿no? Sí. Se consume mucho los bailes populares de todos los tiempos. Aquí en Santiago yo estimo que se adquirenció la cumbia en Argentina. Para mí es el lugar que primero que todos en nuestra provincia se hizo fuerte la cumbia. Tal así que por lo menos 12 a 15 grupos de cumbia se armó aquí en Santiago, y con la influencia, por supuesto, de Cuarteto Imperial, de Trío Rubí, de todos esos grupos que colombianos que trajeron la música. Y al comienzo la cumbia, cuando contrataban un baile, hacía un conjunto de rock y el otro complemento era el grupo de cumbia. Después fue al revés. Contrataban primero uno y hasta dos conjuntos de cumbia, y por ahí nos llevaban los que hacíamos rock. Claro, la historia era que los santiagueños que se han ido se sorprendían porque no han conocido a estos músicos hasta que no han empezado a escuchar las grabaciones. Che, ¿de dónde es? De Santiago. Che, Jorge Belli, ¿dónde es? De Santiago. Palmareño, de Santiago. Alfile, de Santiago. Se hizo grande la parte productiva mía, que todos me buscaban. Y después, después de Coli, el que lo llevó se quería suicidar, señor de apellido González, porque los dejó en libertad. Y ahí fue como lo llevamos a la RCA Víctor. Los pioneros y hombre que incursió a nivel nacional fue Coli Arce con el Quinteto Imperial, porque incluso llega a hacer las primeras grabaciones en Buenos Aires. Allí creo que marca la identidad y la presencia de la música de Santiago del Estero en este aspecto. Además, era autor y compositor, tenía letras propias. Claro. Claro. Y eso ha sido muy importante, el despegue que le ha dado Coli Arce a la música. Bien. Y después vinieron todos ya. Se produce la grabación de Coli. Una de las cosas que gusta de Coli, a nivel local primero y a nivel nacional, es que el tonito de voz era muy parecido a Leodán. Tal así que mucha gente creía que era Leodán que se había puesto a hacer cumbia. Y no era eso, sino que él tenía esa admiración, él la tenía admiración por el pelado, como le decía al final, que en los últimos tiempos ya se hicieron muy amigos. Y tal así que como Coli se hizo grande en los últimos tiempos antes de su muerte, él nunca cantaba fuerte, nunca. Él hay una voz medidita, chiquita, la dibujaba la voz. Siempre él decía, a mí me gusta cantarle a la mujer, por eso que todos los nombres de mujeres, así. Porque no hay cosa más linda que la mujer, es la que nos da tantas alegrías, y siempre con respeto, ¿no? Y como músico y en la vida familiar, él era, bueno, él los jueves ya partía, volvía los lunes, él los días que estaba los llevaba los chicos a la escuela, súper compañero, y él estaba capaz que estaba sentado tomando mate cocido y ya se zarareaba solo y ya tenía un tema, viste, y decía, esto va a pegar. O sea, él constantemente estaba como que pendiente, porque eso él decía, yo si muero y tengo que volver a nacer, para mí siempre va a ser la música, esto es lo mío. Porque después era re inútil, no sabía poner un clavo, no era para nada, él solamente era para la música, era lo que más amaba. ¿Cómo sigue más o menos después de Coli? Coli se posiciona a nivel Buenos Aires, Capital Federal, como un gran ídolo y consumidor y vendedor de discos, de show.
y creo que los grupos locales también ya de la nueva generación de los 70, casi 80, lo tomaban como un espejo a Colearse. Pero insisto, Cole era un pionero porque marcó una identidad en cuanto a letras, con mucho sentido de la santiagueñidad y la instrumentación. También tenía cuatro instrumentos, no más lo de Cole. Aquí, esta foto la guardo con mucho cariño, porque este fue el último cumpleaños de Cole que le festejamos. Y a los pocos meses falleció. Fue en la calle Isla de Malvinas, aquí en Santiago, en un salón de fiestas. Nos teníamos mutuo cariño. Muchachos, hay una guarachita de Marcelo Belli que me gustó mucho, la escuché hace poquito. Sin Censura se llama. Tiene muy buena letra. Me gustaría hacerla. ¿Es nueva? Relativamente, digamos. Tiene un par de años. Sé que la grabó con Néstor Garnica, con violín. Y por Si Menor me gustaría hacerla. La muestro, a ver. Le paso la estrofa y ver, después nos vamos. Si Menor. Mi menor, La 7, Re, Sol, dominante, o sea, fa sostenido y ya cae otra vez la tónica. Sí. Voy tocando el bajo básico, digamos, tan, 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 de guarache. 1, 2, 3, 1, ese. Y con los acordes, Betty, ya no tengo. Voy con la primera estrofa, de Sin Censura. Santiago querido, se baila guaracha con sentimiento en el alma y en el corazón. El muro de la censura se hizo pedazos con la bandera del pueblo que se rebeló. ¡Súmate, poquito! Los estudiantes en la plaza bailando y cantando. Aquellos sabios de la nada se muerden la lengua y beben agua del río que ya los tapó. Ahí viene el estribillo. Corte. Mi pueblo baila la chacarera y la guaracha, siempre besando la melodía con la dulzura del mistol. Queda en Si Menor y vuelve otra vez. Entonces, base folclórica, chacarera, polka, chamamé norteño, malambo. Si algunos por curiosidad, tal vez si puedo volver, vuelvo cuando hagan el taller de folclore, si es que alguno queda para hacer el taller de folclore, ahí les puedo hacer escuchar cosas de don Andrés Chazarreta musicalmente, cómo entran exactamente con lo que ahora musicalmente es la guaracha. En mi apreciación personal, gracias a mi experiencia, las primeras guarachas que yo escuché, que no le llamaban guaracha, eran de juntadas de músicos en la década del 60, 65-66. Chacarera, ritmo de chacarera aligerada, valseada, chamameseada, con guitarra y bombo. Siempre las básicas, o sea, las guarachas que ahora yo les diría antiguas, tenían la misma composición poética que tiene la chacarera, que tiene el gato, que tiene la zamba. Le cantaban a la tierra, a la madre, al paisaje santiagueño, al amor, pero desde el respeto y desde el enamoramiento. Le cantaban al niño, a la madre.
le cantaban a la mujer amada. ¿Está? Que eso ustedes van a ver en las chacareras antiguas que pertenecen al folclore. Entonces, este es un pedido que yo les voy a hacer. Rescatemos a la guaracha versión santiagueña porque es un hecho folclórico que tenemos ahora. Y bueno, mi música la defino guaracha remix porque, bueno, uso loop de instrumentos, todo lo que es percusión, instrumentos también, por ejemplo, guitarras y todos los instrumentos que se le pasa a uno por la cabeza que puede quedar bien en lo que hago en la guaracha remix. Y hay un grupo muy importante los cuales son mucho, generalmente son los chicos, los jóvenes, adultos también, hay de todas clases y en los boliches también se escucha mucho, como te decía, tengo amigos DJs también, colegas míos, bueno, que ellos me piden los temas, ponen en los boliches, en el interior también, fuera de la provincia también tenemos. Tengo muchos amigos así a través de la música, he conocido mucha gente que me da una ayuda, la mano, como se dice. Que le va dando más fuerza y ritmo a lo que hago. Un ritmo así. En los últimos dos años se viene innovando mucho la guaracha. Hay situaciones en las cuales no estoy de acuerdo porque le quitan lo que es la pureza, la esencia de lo que es la guaracha. Más bien llamándolo tiran un poco electrónico. Uh-huh. Pero como ser humano, como músico, como que me inicié sin saber nada de todo esto, porque uno tiene un comienzo y un final, respeto la idea de los demás, respeto la idea de los demás hasta donde sea realmente lo que es. Pero la opinión muy personal, diría, prácticamente no me gusta. No me gusta porque principalmente faltan los elementos básicos, los instrumentos básicos, más bien llamados, la guitarra, el acordeón, los instrumentos de percusión, que le dan todo ese colorido y le dan todo el feeling y la adrenalina para que al bailarín vos lo saques de la silla y se vaya a la pista a bailar. Primero te vas a escuchar la guaracha cubana, que es la verdadera. Aquí es, digamos, cómo nosotros de Santiago la hemos adaptado. Primero, esta es una guaracha muy conocida, cubana. Es de dos tiempos, tim, 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 casi como el cuarteto claro. Claro. Cordobés. Claro. Que el cuarteto cordobés en sus tiempos es tomado del merengue dominicano. Claro.
Ahora te, ahora te digo la guaracha santiagueña. Es así. Llegando estoy, mi Santiago, me siento contento por volverte a ver. Voy a abrazar a mi madre, con todos los changos yo me juntaré. Todos los años regreso, nunca yo me olvidaré. Ay, mi Santiago querido, tan solo muriendo no te vuelvo a ver. Ay, mi Santiago querido, tan solo muriendo no te vuelvo a ver. No solamente es en el ritmo, el bajo, también la manera de cantar. Cantada a voz plena, sin falsete, nada, fuerte, ¿visto? Saliendo de adentro, más que nada. La guaracha se canta de sentimiento, de corazón. No, hay, no es para acomodar la voz, nada. No, no, hay que cantarlo así, a pleno. Como, como si estuviese tomando un vino o un porroncito, los muchachos. Ese es. También tiene mucho que ver eso, el entorno. El entorno. ¿Te animarías a mostrarme algo, así como algunos de los merengues que cantaba Coli? O sea, el ritmo, ¿cómo sería el ritmo merengue? Bueno, Coli tenía... Oh, a ver, traigo un ritmo, ¿ves? Ese es... Este es el merengue que hacía Coli. Que nace del merengue colombiano. Para, para, pa, 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 pa. Es más, más delicadito, más suave, más marcadito. Más sutil. Más sutil, claro. Es como una chacarera. La chacarera se parte en dos. Este sigue derecho. Y se repite, este ritmo se repite en toda en América en distintos lugares. Igual que la samba, es más. Que después en Chile es una samba aquí. La misma samba, no, la misma samba, sino una samba en Salta. Más rápido. Y arriba, más arriba, ya se hace la cueca boliviana. Se va apurando de acuerdo a los lugares, ¿eh? Claro. Es igual que la cueca cuyana nuestra, que es parecida a la cueca chilena. Claro. Se vuelve la guarania, la guarania paraguaya. Sufro pensar que el destino logró separarnos. Pero viene más para acá y se hace el chamé. Tiene tu recuerdo, mercedita, aromada, florecita, amor mío, de una vez. Para, pa, 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 pa. Se hace un poco más rítmica y todo así. Y si la apura más, ¿eh? Y ahí la polca. Y ahí está el bajo de la guaracha, ¿eh? ¿Eh? Todo tiene que ver con todo. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Festival de la Guaracha, la conducción de Emilio Marcelo Eris por la 96.7, la líder de Santiago. Una radio que toca tu corazón con la buena onda de la música guarachera. La verdad que comencé en el año 75 tan solo con 15 años. Por iniciativa de mi viejo, él es el responsable directo de que los Bailey's seamos lo que somos en el día de hoy. Comenzó todo con la historia que fue, vino de Tucumán con acordeón a piano, un bombo y una guitarra tradicional de Santiago del Estero. ¿Cuál ha sido tu primer gran show como acordeonista? ¿Te acuerdas? Sí, fue en el Gran Coliseo del Club Los Andes, en calle Andes, y bueno, esa época se llamaba Ibía, hoy Leopoldo Lugones. ¿Sí? Fue ahí, sí, sí. Tal es así que fui
a tocar con dos días de ensayo. Esto estoy hablando del Quinteto Imperial, que fue algo muy bueno, porque ese mismo día se presentaba lo que realmente habían llegado trayendo la música tropical, el famosísimo Cuarteto Imperial. En una forma de hacerlo enfrentar con el Quinteto Imperial... Cuarteto y el Quinteto. Exactamente, que tenía, bueno, prácticamente el mismo nombre, por decirlo de alguna manera, uno Cuarteto, el otro Quinteto Imperial, y trabajamos con machetes, trabajamos, inclusive poníamos en el suelo, no había atril, ese tipo de cosas. Y fue, ahí fue, realmente fuimos muy ovacionados, todo el conjunto, Coli, todas esas cosas. O sea que claro, con el Quinteto estabas con Coli esa vez. Esa vez sí. Claro. Para mí fue uno de los mayores... El primero y gran logro, diría yo. A Jorge yo le llevo un año, somos los últimos dos de la familia. ¿Me entiendes? Nosotros hemos sido 6 hermanos, 3 varones y 3 mujeres de papá y mamá. Luego se sumaron muchos más, 6, 7 hermanos más que hoy están incursionando en la música por esas cosas de la vida. Papá y mamá crió muchos chicos, pues tenía era de un corazón muy bondadoso. Siempre ha sido un estudioso, un autodidacta que se ha manejado sobre valores. Era un convencido de lo que era. Sin lugar a dudas, siempre ha sido un convencido de quién era él cantando. Siempre, hasta último momento. De chiquito nomás, siempre, por eso decía que era el más rebelde, que tenía sus propios ideales. Mucha gente no concordaba ni estaba de acuerdo de la manera de ser, porque Jorge Belli era una cosa... nosotros hemos sido una moneda, John. Jorge Belli era una de las partes, una cara, y la otra parte era Emilio Marcelo Vélez, por ejemplo. ¿Me entiende? Así que, bueno, un gran tipo a la hora de ser papá. Ha luchado siempre por su familia, servicial, un hombre... que sin lugar a dudas se ha entregado de lleno a la música, te vuelvo a repetir, convencido de quién era, y un hombre que no le gustaba regalar nada. Jugaba a matar o morir al que sea. Jugaba a salir campeón siempre, convencido de que realmente era muy talentoso. Te lo tengo que decir, que mi amor es solamente para ti, que no existe en mi vida otra mujer, que solo tú me lo creces y me enamoras, porque tú eres en mi vida la persona por la que soy feliz. Tantas mujeres pasaron por mi vida, pero ninguna como tú. Tú tienes todo lo que yo siempre esperaba, tú me das todo y me siento un rey. Tantas mujeres pasaron por mi vida, pero ninguna como tú. Tengas miedo y dile a tus celos que yo te amo y siempre estaré junto a ti. Mi inicio comenzó cuando mi viejo me ha dado la oportunidad de acompañarlo en cada escenario, como lo hacía aquí en Santiago, todo el interior, y visitaba también distintas provincias de aquí cercanas, ¿no? Tuve la oportunidad de acompañarlo, que fue en la parte de teclado, pero antes de eso me presentó durante todo el público en distintas partes del país, tocando el bajo, porque fue uno de los primeros instrumentos que aprendí a tocar, que me lo enseñó mi viejo, ¿no? Claro. Tocar el bajo, que me presentaba delante del público, todos sus fanáticos, Andrés, tocar 3, 4 canciones, y la verdad que para mí esos son momentos inolvidables que lo pasé junto a mi viejo, ¿no? Al comienzo, cuando mi viejo me invitó a subir al escenario, a presentarme, a tocar esas canciones, con el bajo,
Los nervios, claro, principalmente claro. Los nervios, digo, aquí. Si hago macana, uno mi viejo me reta, digo yo. Pero bueno, o sea, uno a veces el mismo público no me va llevando hasta que uno se vaya soltando más con el mismo público, ¿no? Pero gracias a Dios. ¿Te impactaba ver todo eso? Sí, bueno, imagínate, primera vez, más con esa edad, a los 11 años, subir arriba en el escenario y ver multitud de gente, porque muchísima gente era los que lo seguían a mi viejo, que fue el primer grupo que se armaba, ha sido los colombianos del ritmo. Colombianos. Los colombianos del ritmo, que habrán sido por los años 80, 81 más o menos. Principio del 80. Principio del 80. Claro. Que, bueno, que estaban con Marcelo, también tocaban juntos en ese entonces, ¿no? A principio del año 83, ha salido como los Caimanes, ¿no? Pero siempre también aportando todo lo mejor Marcelo, ¿no? Claro. Y bueno, ¿dónde fue? Grabaron el primer material de Destape Tropical. Bueno, inició nosotros Chango de Barrio, nos hemos juntado un día, que nos estoy jodiendo así, nos hemos juntado, bueno, todo, guitarra común, mancilla, yo la acordeón, Jorge, y bueno, y formamos así un grupo que se llamaba Los Caimanes. Que se vendió como pan, digamos, como se dice, se vendió como el pan, el primer disco que se llamaba El Destape Tropical. Que bueno, no salimos al frente nosotros porque sé que éramos medio fieros, no sé. Bueno, Jorge Vélez era como persona, una persona muy común, volviendo hace un rato, lo caracterizaba mucho la humildad, pues sobre todas las cosas, hacia la gente, hacia nosotros, con nosotros fue un buen compañero. Tenía su carácter como todo, ¿no? Siempre, no te voy a negar que voy a hablar tan solo lo bueno también, pasamos discusiones, como todo un grupo. Este es más que un grupo, una familia, porque nos unía un lazo más de 30 años de historia, y por sobre todas las cosas, Jorge, cuando subía a un escenario, se volcaba totalmente. Él decía, no, yo quiero cantar, quiero cantar para mi gente. No le interesaba el sonido, si estaba bien, si estaba mal. Él quería expresar lo que Dios le había dado con su garganta, ¿no? Y así lo hacía, por eso creo que a la gente le llegó mucho al corazón, muy justo con la gente. Y creo que, no quiero mal expresarme, creo que dejó todo por su gente. Así Dios lo llevó, como un grande, como Él quiso. Me parece que se fue como un grande, como el más grande de Santiago del Estero. Queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con el agua del río. ¿Cómo es compartir un grupo con tu padre y tus hermanos para vos? Realmente es algo muy lindo. Es algo, en lo personal, algo muy lindo, muy, muy emotivo. Estar compartiendo horas de viaje, horas de ensayo, horas de trabajo, que siempre estamos haciendo cosas, siempre estamos armando canciones, siempre estamos juntando para ver lo que podemos planificar para llevarle algo nuevo para los shows, especialmente para la gente, para los discos. No, es algo en lo personal, es algo muy, pero muy lindo, es algo muy, muy gratificante, nos llena de emoción. Seguramente algunos chicos que trabajan con sus papás deben saber lo que se siente esto de trabajar junto con su papá y sus hermanos. Es algo único, es algo muy bueno, muy bueno. Sí, es lindo. Vos, Carlito, ¿cómo lo vives ahí? ¿Cómo es para vos trabajar con tu padre, con tu hermano? Sí, también muy importante, ¿no? Como estar en casa, digamos. Cuando cada vez que nos toca así ir de gira, compartir el escenario, muy cómodo. Como te digo, repito, es como estar en casa. Aparte, los demás chicos que integran el grupo también hace mucho que están. Y sí, es muy importante disfrutarlo eso en familia. Sí, sí. Y bueno, yo para mí personalmente creo que ya he nacido con esas ganas de aprender a tocar y me han inculcado mis hermanos, mi viejo, mi familia entera, me han empujado a que aprenda un poco y me meta en esto que de la música, que es algo bueno y hermoso y sano, lo más sano que se puede hacer, ¿viste? O sea, es lo más lindo y lo voy a repetir, lo más sano. Y hay algo que es importante, que bueno, uno lo ve desde afuera, porque si bien soy músico, pero no vivo de la misma manera que lo viven ustedes.
de ser una familia así, tan grande, tan representativa, de tener primos, hijos, hermanos, parientes que no son músicos, pero que también ayudan en el show, toda esa gran cosa, digamos, esa gran familia trabajando, moviendo algo importante a nivel cultural. Me emociona, yo de verdad, les digo, y quiero saber si se sienten orgullosos de todo eso. ¿Cómo lo ven ustedes? Y la verdad que es muy lindo. Aparte, sentirse un sembrador de cosas maravillosas, especialmente tomo la rienda de todos los que somos los más veteranos de los Vélez, haber sembrado en tierra fértil y que ellos sean esa bonita semilla que hoy son ya prácticamente hombres hechos y derechos, y que ellos, los chicos que van a ser el futuro del mañana de la música guarachera de Santiago del Estero, sin lugar a duda van a ser pilares fundamentales para que esto siga creciendo, siga siendo hoy, ayer, hoy y siempre realmente un orgullo para la provincia de Santiago del Estero. Me gustaría enseñarte cómo se graba la guaracha, digamos. Encantado. Buenísimo. Los instrumentos que... Cómo se va grabando pista por pista y, bueno, los instrumentos, cómo se van grabando, ¿no? Dale, buenísimo. ¡Arriba las palmas! Porque vamos a recordar éxitos de ¿qué tenemos, bueno, lo que es tumbadora? ¡Para todos los fanáticos! ¿Tenemos el bajo? ¿El bajo? Escucho el bajo, escucho el bajo. ¡Y siga la joda, vamos! Estamos lo que es tumbadora. Tumbador. Bongo. En mi norte lindo ya está de moda. Vamos con la guitarra. Es un ritmo ardiente que te enamora. Se escucha. Acordeón. Bueno, tenemos lo que es timbaleta, ¿no? Lo que es cencerro. El cencerro va marcando el ritmo. Marcando, ¿no? El ritmo. Esta es la cáscara, digamos, del timbal. Tenemos los parches, lo que es los timbales. A ver. ¿Ahí están todos? Ahí están todos. No, falta uno que es esencial, la guaracha, el güiro. Ah, ese. El güiro. Ese le da la esencia, guaracha. La esencia, sí. Y bueno, después tenemos lo que son animaciones, la voz. La voz. Ahí estamos escuchando todos los instrumentos ya. Los instrumentos. O sea que todos estos instrumentos que vos me has ido nombrando son los que componen, con estos instrumentos se compone la música de guarachera. Se compone la guaracha, claro, sí. Espectacular. Acercando todos los amigos a disfrutar, a compartir, porque realmente eso es lo que es, ¿no? Un choripancito puede ser, claro. Eso es lo que... Hola, ¿qué tal? ¿Nos vende dos choripanes? Sí. Gracias. Por lo menos, comiendo. Bueno, le vamos a dedicar entonces. ¿Cómo se llama usted? María Arevalo. María, ¿y?
Sí, don Ramón. Bueno, prepárese después cuando pueda y se acerca para la escenario, así baile un poquito. Sí, labura bien. Nosotros vendemos en todos lados. Además, a donde hay algún recuerdo así de la guaracha, siempre está Portobelli. Y se labura bien. Se labura bien. La gente lo siente mucho, lo lleva. Hay gente que cuando salimos a laburar en los bailes, en los boliches, lo compran, lloran. Y comienzan a temblar, a vibrar frenéticamente, señores, en este pedacito de tierra santiagueña donde ha parido mi santa madre, la guaracha misma que suena y dice de esta manera, apertura musical, señoras, señores, ¡meta guaracha, chango, vamos! Yo soy el que se acuesta. La buena Corina, ¿puede ser? Las sí, palmas, señor. Arriba, las palmitas. Para Maite también, ¿eh? ¡Palmas, palmas, 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 palmas! ¡Vamos! El dos con... Están preparando todos los instrumentos, los muchachos. Bueno, no va a ser la primera vez que lo voy a presentar a este grupo. ¡Qué facha, ¿no? Que... ¡Señoras y señores! Se llama Lisandro, un gran amigo de los guaracheros, especialmente de Marcelo Belli. Dios mío, ¿andará medio la gente, Lisandro, como para cantar una guaracha así de imprevisto? Lisandro, ¿se anda por ahí, hola, loco? Hola. Acércate un cachito al escenario, vamos a cantar una guarachita. ¡Fuerte los aplausos! Ahí está, fuerte. Ahí está. Ahí está. Lisandro, un aplauso grande. ¡Fuerte los aplausos! Ahí están los aplausos para él, con mucho cariño. Invitado especial, Lisandro, canta chacarera, pero dice, anima, me anima a cantar una guaracha. Vamos a ver cómo lo hace. Vamos a ver. ¡Vamos, ritmo! ¡Chao! ¡Guaracho del Estero, vamos! Aquellos sabios de la nada hoy se muerden la lengua. Aquellos sabios de la nada se muerden la lengua. Invernan agua del río que ya los tapó. ¿Cómo dice? A ver. Mi pueblo baila la chacarera y la guaracha, siempre besando la melodía con la dulzura del mistol. Con los Belis. Muchas gracias. Gracias, Lisa.